planteado desde el Club Obrero de Cabildo asistir a los encendidos navideños emblemáticos de cada uno de los pueblos. Y como lógicamente no se puede quedar atrás, el de Morros Ave, que creemos que es bastante importante. Disfruten de la Navidad, felices fiestas, feliz Navidad en nombre de la Corporación Insular, y les dejo con la concejala de Cultura, doña Raquel. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. Nada, simplemente este año queríamos pues hacer algo novedoso, algo diferente. Desde el grupo de gobierno ya se inició con ese gran árbol hecho al crochet en Pájara, y queríamos que Morros Ave pues tuviese su parte peculiar y única. Entonces este año nos hemos juntado pues varias áreas para crear lo que hoy hemos puesto aquí, gracias a todos los compañeros que se han visto afectado, Juanjo por el comercio, Pepe por las luces, José Benito con la parte de deporte. Bueno, en definitiva, yo creo que todo, pero sobre todo gracias a los trabajadores del ayuntamiento que han estado aquí hasta el último segundo haciendo que ustedes puedan disfrutar hoy de este gran encendido. Nada, simplemente felices fiestas a todos, y le paso la palabra al señor alcalde Alejandro Jorge. Buenas noches a todos y a todas. Lo primero que me gustaría transmitirles es que este año, desde el grupo de gobierno, lo que hemos pretendido, trabajando en equipo, es ofrecerle a todos los pueblos del municipio la Navidad que consideramos que se merece. Lo que hemos también trabajado es que creemos fervientemente que Morros Ave también se merece unas grandes Navidades. En muchas ciudades de Europa, a través de los entornos urbanos, de las plazas, se concentran grandes actividades que durante prácticamente un mes se van desarrollando, destinadas a toda la familia. Hoy tenemos aquí un mercado navideño, en los próximos días habilitaremos atracciones que son para los más pequeños de la casa principalmente, tendremos también actividades para toda la familia, así que también nos hemos esforzado en tener un alumbrado que sea, digamos, el mejor alumbrado que se pueda ver en los últimos años, incluso pues en el municipio de Pájara y en la isla de Fuerteventura. Quiero pedir también, y creo que eso lo tiene que hacer un alcalde siempre y un grupo de gobierno, quiero pedir disculpas a los vecinos y vecinas que habrán visto que no tenemos todas las luces puestas. Pido disculpas por haber llegado un poco tarde, pero creo que el esfuerzo y la tardanza ustedes van a comprobar hoy que ha merecido la pena. Quería también disculpar al concejal que se encarga de industria y de energía, el compañero Pepe, que está convaleciente y no puede estar hoy con nosotros. A través de la Concejalía de Cultura se ha hecho una programación coordinada que en este caso ha sido enriquecida desde mi punto de vista a través de varias áreas como la de comercio, turismo, incluso hasta de bienestar social. En definitiva, creo fielmente que Morros Ave se merecía unas Navidades de estas características. Los niños y niñas de este pueblo y de este municipio se lo merecen. Les voy a explicar brevemente cómo va a ser el encendido. Vamos a poner una cuenta atrás y automáticamente, una vez que se termine la cuenta atrás, se encenderá el encendido de lo que es esta plaza y también el de las calles principales, así como el campanario de la iglesia, que se encenderá sobre unos 10 minutos más tarde. Quiero terminar dándoles las gracias a todos por la paciencia, por la oportunidad que nos han dado, al Cabildo de Fuerteventura, porque también ha estado apoyándonos, y a mi equipo, al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara, por haber estado trabajando incansablemente, y sin olvidar, por supuesto, los electricistas que han estado hoy aquí, los jardineros, el personal de limpieza, en definitiva, incluso hay un ingeniero por ahí que es de guía, que quiero también nombrar, a mi compañero Josué, que ha trabajado mucho, habrán coordinando a los electricistas. En definitiva, si me permiten la expresión, ha sido un gran curro para que ustedes, mis queridos vecinos y vecinas, disfruten de las Navidades del municipio de Pájara. Muchas gracias. Vamos con la cuenta atrás, ahora pondrán la cuenta atrás y automáticamente se encenderá todo lo que hemos preparado para ustedes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
estamos en Navidad, pero la gente le gusta, la gente estamos le en gusta la cerveza, le gusta. Estamos en directo, pero hay gente que no sabe que estamos en directo, pero bueno, lo que hay es lo que toca. Navidad, qué bonita la verdad, las luces de borrojable, y aunque estamos en Navidad, viva la Virgen del Carmen, por supuesto. El Belén que ha salido de la Casa de la Juventud en la planta baja, y aquí lo tenemos, yo creo que es todo un acierto ponerlo aquí en la Plaza Pública de los Pescadores, aquí en Borrojable, para que todo el mundo pueda disfrutarlo cuando quiera, evidentemente, y poder venir a verlo así de bonito. Y prueba de ello es la asistencia de la gente, ¿no? El día de hoy es la inauguración de estas luces navideñas, al igual que el Belén. Disfrutar de la Navidad.